empresario, matador de toros, nazareno y, lo más importante, buen amigo. Numerosas son las citas donde Javier Herrero ha mostrado constantemente su valía. Debutó como novilleros y picadores en el año 2000. Alterete sería la ciudad que le venía a torear como le vieron con picadores en el año 2006. El Madrid y la Plaza de las Ventas ganó el certamen de jóvenes promesas de las novedades nocturnas. Tomó la alternativa en Cuella, como no podía ser otro sitio. Muchas gracias por hacerme partícipe de este ilusionante acto. Me emociona tomar la palabra en nuestra iglesia de San Miguel, porque es un orgullo ser pregonero de nuestra cofradía. Pido perdón por delante, porque no estoy muy habituado a torear en este tipo de espectáculos. Rezas y se te olvida el cansancio. Él te va a ayudar, me dijo la paloma con contundencia, según miraba el nazareno. Desde aquí os pido que la Semana Santa sea para todos, que rememos todos en una misma dirección. Dejémonos de rencillas, diferencias y competiciones a un lado y canalicemos la devoción que tenemos a nuestro nazareno, convirtiéndola en hacer el bien al que lo necesite como si fuera él. Y os lo pide mi corazón de torero, os lo narra mi emoción, y os lo cuenta este humilde pregonero, que en el amor a nuestro Padre Jesús de Nazareno, a su pueblo, aprendió a amar la Semana Santa. Muchas gracias.